Arratsaldeon eta ongi etorri Bizkaiko klima aldaketen buruzko hirugarren ekitaldi honetara. Euskal Herrian adiskiden elkarteen izenean eskerrak eman nahi dizu zure interesagatik. Buenas tardes y bienvenidos a este tercer encuentro del ciclo sobre el cambio climático en Vizcaya. En nombre de la Real Sociedad Vascongada Amigo del País, que organiza el acto, y del Ministerio de Cultura, que lo financia, quiero agradecer vuestro interés y vuestra asistencia. Si este ciclo fuese transmitido por televisión, pues ahora es cuando tocaría eso de... Y en episodios anteriores, porque ha habido ya dos episodios, pues sí, en las charlas anteriores hemos visto que los cambios de clima en la Tierra han ocurrido frecuentemente a lo largo de su dilatada historia y a veces con resultados pues terribles, como la extinción de muchísimas especies de plantas y animales. Lo que nunca ha sucedido es que el cambio se diera tan rápido como este que estamos teniendo ahora, porque en menos de 200 años estamos teniendo cambios que, de haber sido por causas meramente naturales, hubieran durado milenios, muchos milenios de años. Hoy en día ya nadie duda de que el cambio que estamos asistiendo pues, es producido por la actividad humana y, más en concreto, por la quema de los combustibles fósiles. Y que luego tenemos que tomar una acción inmediata si queremos evitar mayores desastres para la humanidad, que precisamente es la que está provocando este cambio. El sexto informe del Grupo de Trabajo 3, que es el que se dedica a la mitigación del famoso IPCC, o el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, pues se refiere a estas acciones que hay que tomar, justamente para mitigar el cambio climático. Tiene casi 2.000 páginas en inglés, de las cuales tengo que confesar que no he hecho más que ojeras muy primeritas, porque es terrible, de verdad. Pero sí, todo ya salen algunas cosas interesantes. Por ejemplo, dice, los modelos de evolución del cambio climático que dicen que se podría limitar el calentamiento global a 1,5 grados en el año 2100, exigen que el máximo de emisiones de gases de efecto invernadero se diera en 2020, o sea, ya hace dos años. Y para principios de la década de 2050 tendríamos que estar en emisiones cero. Si dejamos 2 grados para 2100, a más tardar para 2025 tendríamos que dejar de aumentar la emisión de gases de efecto invernadero. Y al principio de la década de 2070... estar a cero. Si las medidas que se están tomando ahora no se, vamos a decir, refuerzan de alguna manera y seguimos creciendo en emisiones de gases más allá de 2025, lo más probable es que lleguemos a 2100 con unos 3,2 grados de calentamiento, lo cual sería desastroso para los que estén aquí en 2100, que serán pues nietos o bisnietos, en fin, lo que fuese. En fin, según el Yuval Harari, el famoso autor de Sapiens, pues estos actos de mitigación vendrían a costar, para poder parar la emisión de gases definitivamente, unos, ¿cuánto es? El 2% del Producto Interior Bruto mundial, lo cual es un montón de dinero. Se puede hacer, pero es francamente difícil convencer a todo el mundo que gaste el 2% del PIB en mitigar los efectos del cambio climático. Por otra parte, los desafíos y oportunidades de la mitigación pues cambian muchísimo entre naciones e incluso entre regiones. Y la literatura reciente, por lo que dicen, porque no me he leído todo, claro, destacan el papel cada vez mayor de actores no estatales, como subnacionales, ciudades, empresas, ciudadanos, incluidos comunidades locales y los jóvenes, para que se pueda abordar con garantías el esfuerzo de mitigar el cambio climático. Pues bien, para comentar estos aspectos tenemos precisamente con nosotros dos personas muy destacadas en el tema, a las que agradezco vivamente que hayan
hecho el esfuerzo de buscar un hueco en sus apretadas agendas para estar aquí con nosotros hoy y participar en esta sesión. La primera ponente será María José Sanz, directora del Basque Center for Climate Change, uno de los BERCs o Basque Excellence Research Center de la Red de Ciencia y Tecnología del País Vasco. María José estudió Ciencias Biológicas en la Universidad de Valencia, donde se doctoró en 1991. Ha realizado una estancia postdoctoral después en la Universidad Estatal de Arizona y otra como investigadora visitante en el Servicio Forestal de Riverside. Entre 2007 y 2011 ha trabajado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Bonn. Entre 2011 y 2012 ha sido directora científica del Instituto de Investigación de Cambio Climático de Zaragoza. Y entre 2012 y 2015, coordinadora del programa UNRED del Departamento Forestal de la FAO, la Food and Agriculture Organization. En BC3, donde está desde 2015, sus líneas de trabajo incluyen gases de efecto invernadero y otros gases relacionados, cambio climático, bases científicas, políticas y medidas de remedio. La otra ponente es Amaia Untxustegi, diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural de Vizcaya, que nació en la localidad flamenca de Knokke-Heist, está bien pronunciado. Se crió, sin embargo, en Lekeitio, donde reside actualmente. Está casada con un hijo y una hija. Es euskaldunzarra, habla y escribe también castellano, inglés y francés. Estudió Derecho Económico en Deusto y en 2006 obtuvo el puesto de Técnica Administrativa General de la Diputación Foral de Vizcaya, trabajando en el Servicio de Mujer y Familia hasta 2015. Entre 2007 y 2021 ha sido también concejala del Ayuntamiento de Lekeitio y durante los últimos 6 años de este cargo electo fue teniente de alcalde responsable de políticas sociales, mujer e igualdad, relaciones con la ciudadanía, organización interna y recursos humanos. En 2021 fue designada diputada de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de Vizcaya. Su departamento se ocupa, entre otras cosas, como el medio ambiente, cambio climático y acciones por el clima en Vizcaya. Pues sin más, os dejo con María José Sanz, cuando quieras, María José. El aparato para pasar las transparencias, creo. Creo que estaba abierta. Vaya, aquí. Sí, sí. Sí, ahí está. No se ve aquí. No se ve aquí. No, no sé. Ahora ya no viene. Vale, vale. A ver, aquí lo es que me hay que meter. No pasa nada. Si pasa. ¿Pasa? Sí, sí. No pasa nada. Déjala así. Sí. Vale. No pasa nada. Bueno, como los que no somos tan buenos oradores como Manuel, tenemos que utilizar estas cosas de las PowerPoints y además así pues ponemos unos gráficos, ¿no? que nos pueden servir para ilustrar algunas cosas. Yo voy a comentar un poco la parte global, voy a dejar que Amaia hable de Vizcaya y me gustaría primero poner un contexto, ¿no? ¿En qué contexto estamos hablando de cambio climático, ¿no? Es un contexto en el que tenemos un patrón de uso de recursos naturales que ha resultado en un creciente impacto negativo sobre el medio ambiente en diferentes aspectos, no solo el cambio climático, por ejemplo, en la biodiversidad también, con una extinción de especies notable, por ejemplo, pues el 11% en 2010 debido a cambios de uso del suelo o el 90% de pérdida de biodiversidad debido a la explotación de recursos naturales en algunas zonas, ¿no? Entonces, este rápido crecimiento que hemos tenido, que ha sido bueno para nuestro desarrollo, nos ha llevado a un uso ineficiente de los recursos que están ejerciendo una presión muy importante sobre el medio ambiente, ¿no? Y una de las consecuencias, yo siempre digo que el cambio climático es un síntoma, es un síntoma de otra cosa, que es el tipo de desarrollo que estamos teniendo y la presión que estamos ejerciendo sobre el planeta.
Y ya el Club de Roma, en 1972, ya hablaba de los límites del crecimiento, ya decía que este crecimiento habría que ver, ¿no?, qué impacto iba a tener en el medio ambiente, cuándo íbamos a dejar de crecer en población, cuándo íbamos a tener un pico en el uso de recursos. O sea, que no es un tema nuevo, no estamos hablando de un tema nuevo, y como digo, el cambio climático es un síntoma. Hoy en día tenemos otras formas de ver esto también, ¿no?, y una de ellas es los nueve límites planetarios. Roxton en 2009 decidió definir nueve límites, ¿no?, que digamos que cuando se sobrepasan, pues podemos llegar a colapsos en determinados servicios que nos da nuestro planeta, ¿no? Y entre ellos está el cambio climático, que como veis está en un poco en amarillo ya, o sea que ya estamos entrando en unos límites peligrosos, pero por ejemplo la integridad de la biosfera y la biodiversidad ya es un límite que hemos sobrepasado bastante, ¿no? Luego hay otros, como por ejemplo los cambios de uso de la Tierra, el tema de la contaminación atmosférica y otros flujos como el agua, ¿no? El agua es el próximo reto que vamos a tener, ¿no? El cambio climático es un reto que tenemos, estamos viendo ahora y estamos viendo cómo tratarlo, pero el reto del agua, que está íntimamente ligado con el cambio climático, va a ser un reto muy importante en el futuro. Como decía el moderador, el cambio climático nos lleva a unos cambios recientes en el clima que ya son generalizados, que son muy rápidos, mucho más rápidos de lo que hemos observado en épocas históricas, y cada vez son más intensos, ¿eh? Y esto no tiene precedentes en los últimos 400.000 años. Y aquí veis, pues, los cambios más notables, pues, son la concentración de CO2, que nos lleva a ser la más alta, como veremos luego, en los últimos 2 millones de años. Esto nos está llevando a un aumento del nivel del mar, porque está incrementándose la temperatura, y un retroceso de las masas, grandes masas de hielo, incluyendo los glaciares, ¿no? Esto seguramente ya os lo han comentado. Este gráfico lo he puesto porque aquí lo que veis es la concentración de CO2 en los últimos 3-4 periodos glaciares interglaciares. Como veis, se mantenía por debajo de los 300 partes por billón, mientras que ahora estamos en 421 partes por millón. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos referencias de cómo se comportaría el sistema climático frente a este incremento de CO2 desde los últimos 400.000 años. Por lo tanto, como ha dicho Manuel, estamos modelizando el clima, creemos que conocemos los procesos, pero hay una gran incertidumbre y no podemos retroceder en el pasado para saber si podemos validar eso. Lo que sí que está claro ya, y es una novedad, y lo he puesto porque aunque estamos hablando un poco de las medidas, es importante saber que los impactos ya están aquí, y eso nos va a condicionar también las medidas. O sea, los impactos ya están generalizados en todas las regiones del mundo. Todas las regiones que veis ahí coloreadas ya tienen eventos extremos de olas de calor, por ejemplo, y están aumentando, ¿no? Y aquí veis, por ejemplo, este gráfico a lo mejor también os lo ha puesto algún otro ponente en una sesión anterior, pero lo que está claro es que los eventos cálidos, los extremos cálidos de temperatura sobre los continentes, ¿no?, son mayores ahora ya, pero si incrementamos la temperatura, que son las barras que tenéis abajo, 1,2 es lo que tenemos ahora, 1,9, 2,6, estos eventos van a ser cada vez más frecuentes, tanto dentro de lo que serían 10 años como 50 años. Esto es una página web que podéis consultar, en la que lo que se hace es que se estudian, se analizan estudios científicos que tratan de eventos extremos y se ve si hay atribución al cambio climático o no, y se ponen en este mapa, ¿no? Y aquí lo que veis es que prácticamente en todos los sectores están afectados por eventos extremos, que son los que están coloreados en naranja o rosa, o más o menos, ¿no? En cambio, solo los eventos azules son aquellos a los que no se ha podido atribuir algún componente relacionado con el cambio climático. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayor parte de los 504 eventos extremos que se han analizado en estos 431 estudios a lo largo de 20 años, la mayor parte están relacionados con el cambio climático. Son atribuibles al cambio climático, bien su aparición o su intensidad. Y aquí tenéis que por calor extremo serían un 30%, por lluvia e inundaciones de esa cantidad serían un 25%, de ese 71%,
y sequías serían aproximadamente un 16%. Esto es dinámico, lo podéis consultar y podéis ver cómo van incluyendo cada vez más estudios sobre eventos extremos, ¿no? Hay otro tema que a veces no se trata, ¿no? Y es que el sistema climático es una máquina termodinámica, espero no haberlo dicho mal, Manuel, y como tal tiene unos umbrales que se sobrepasan, puede haber disrupciones a cambios mucho más bruscos de los que estamos observando, ¿no? Y estos umbrales se pueden ver aquí, ¿no? Estos umbrales que se ven aquí, que son pues, los monzones en África, lo que sería toda la parte tropical del bosque, de la cuenca amazónica, pues lo que estáis viendo en el Ártico, el Antártico, los bosques tropicales de la zona del sudeste de Asia. O sea, si esto lo cambiamos dramáticamente, el clima puede cambiar dramáticamente, ¿no? Y algunos de estos ya nos estamos acercando bastante. En este gráfico que tenéis aquí, lo que veis, las barras rojas, os indican a partir de qué temperatura media de incremento global serían disruptivos estos eventos, ¿no? Y ya veis que hay algunos que ya están ahí y otros que, bueno, son más lejanos, ¿no? Pero es un elemento importante porque podría ocurrir esto, ¿eh? Y no digamos que sea una cosa que pueda ser, digamos, inmediata, pero sí que es cierto que cuando el IPCC empezó a modelizar el clima, al principio dijo que los primeros eventos extremos que ya estamos viendo, como habéis visto ahora, aparecerían en 2050. O sea, que a medida que hemos mejorado nuestro conocimiento de los procesos climáticos y hemos mejorado los modelos climáticos, somos capaces de predecir con mayor precisión. El IPCC, en su sexto informe de evaluación, ya predice los eventos extremos ahora. Aquí lo que os he puesto, ya entrando un poco en la valoración económica, o sea, ¿esto qué significa en términos económicos, ¿no? Pues esto es una valoración que se ha hecho para Europa, en donde además se ve una clara división entre el norte y el sur, en la distribución regional de las pérdidas, ¿no? Se estima que la suma de los impactos en las regiones del norte es relativamente pequeña, incluso puede ser positiva en algunos países nórdicos, pero eso siempre que nos mantengamos por debajo de 1,5 o 2 grados y podrían experimentar incluso beneficios, pero que en las regiones del sur de Europa estos impactos son en su mayoría negativos y representan cantidades importantes, ¿no? de pérdidas en dinero, ¿no? Aquí tenéis los valores. Si nos vamos un poquito más ahondando en esto, esta clara división norte-sur, ¿no? En que las regiones del sur están más afectadas, lo que observaremos será una frecuencia de olas de calor que aumentará de forma más dramática en el sur, que ya lo estáis viendo, ¿no? Este año ha sido el primer año que ha habido olas de calor muy intensas en el norte de Europa o el centro de Europa. Y esto ocurrirá pues, con más frecuencia en Portugal, España, Italia, Grecia y Francia, que son actualmente también los países más propensos a los incendios forestales. Y estos países representan alrededor de un 85% de todos los incendios europeos en este momento. También el agua, la disponibilidad hídrica va a bajar, lo estáis viendo. Este año hemos tenido no ha llovido prácticamente en 5 meses y, por tanto, nosotros que dependemos mucho de la hidrología para nuestro mix energético, hemos tenido un problema ahí, también incluso en el suministro de agua para el consumo, ¿no? Esto también ha provocado disminuciones importantes en los rendimientos de los cultivos, ¿no? Por ejemplo, en el sur de Europa se han llegado a observar con olas de calor o con eventos como este que hemos observado este verano, incluso más cortos, descensos de la producción del maíz del orden del 80%. Y también lo que vemos es que hay más y más población afectada, ¿no? Las pérdidas económicas estimadas debido a las sequías, por ejemplo, que se esperan en España, son del orden de 1,5 billones al año, y en Italia de 1,4 o en Francia de 1,2, en escenarios de 2 grados. Si nos venimos un poquito más hacia la península ibérica, como hemos visto, las pérdidas de las cosechas por sequía en Europa, en el sur de Europa, se han triplicado en los últimos 50 años. Y aquí lo que podemos ver, por ejemplo, es que si llegáramos a 3 grados, se estima
que el bienestar conjunto de la Unión Europea podría representar una pérdida del 1,4% del PIB. O sea, que daros cuenta que antes estábamos hablando de cuánto costaría la mitigación, pero el problema es que si no hacemos nada, el coste es en muchos casos similar o mayor a lo que nos costaría la acción para mitigar. En este caso, por ejemplo, para España se estimaban del orden de ya pérdidas de 37.000 millones de euros desde 1980 por impactos del cambio climático. Sabemos que las causas, y aquí hago un inciso por el tema de los negacionistas, que parece que está volviendo a resucitar, sabemos que hay causas naturales y causas antropogénicas. En las charlas anteriores os explicarían probablemente los cambios que ha habido anteriormente en el clima debido a causas naturales, pero una cosa que está clara es que cuando utilizamos los modelos que ya tenemos, que son bastante más precisos ahora, y les introducimos el forzamiento de los gases de efecto invernadero, la temperatura se dispara. Respecto a si no les introducimos, que es la línea azul, ese forzamiento debido a los gases de efecto invernadero. O sea que tenemos evidencias claras de que la introducción de estos gases es una de las razones más importantes de ese incremento anómalo que tenemos de la temperatura respecto a lo que ocurriría con causas naturales. Está claro que hay veces que hemos tenido causas naturales, por ejemplo, los volcanes, como emiten partículas, enfrían la atmósfera. Entonces hay un descenso de la temperatura, pero son ocasionales, no permanecen en el tiempo porque cuando esas partículas se depositan, esos efectos desaparecen, ¿no? Todo esto está relacionado con el ciclo del carbono. Este es el ciclo del carbono global. Aquí lo que veis es un poco las emisiones antropogénicas en gris, anuales, ¿de acuerdo? Esto es un poco el promedio entre 2011 y 2020. Y tenéis luego que las plantas secuestran carbono, la vegetación secuestra carbono, y a veces también se deforesta o se quema y emite carbono. O sea que esto sería el componente del uso de combustibles fósiles y esto sería el componente vegetación, bosques, etcétera. Luego tenemos flujos laterales a través de los ríos y luego tenemos un secuestro que es el del océano, ¿no? El océano también es un gran secuestrador de CO2, ¿no? Y al final de todo esto lo que está resultando es que en ese periodo tenemos un promedio de un incremento en la atmósfera de 5 gigatoneladas anuales de CO2. O sea que no está en equilibrio el ciclo del carbono, Estamos emitiendo más de lo que estamos secuestrando. Entonces, el incremento va acumulándose en la atmósfera. Por eso tenemos cada vez más partes por millón de CO2 y otros gases. Y esto es una visión un poquito más sintética, y aquí lo veis. Aquí veis las emisiones de 34 toneladas, 4 que se deben a emisiones del uso de la Tierra, y todo ello acaba en 38,8, Y aquí tenéis un poco lo que secuestra la vegetación y lo que secuestra el océano. Es decir, que lo que tenemos que hacer es reequilibrar ese ciclo del carbono para que no se acumule más CO2 o más metano en la atmósfera. Y todo esto hay que hacerlo, y es difícil, es muy difícil hacer esto. Por tanto, la gobernanza y cómo estructuremos y cómo tomemos las decisiones es muy importante, es clave, ¿no? Sabemos que para transformar nuestra sociedad, que es lo que necesitamos hacer para mitigar el cambio climático, hay como tres grandes esferas, ¿no? La práctica, es decir, los comportamientos y las respuestas tecnológicas. Tenemos la política, que son los sistemas y estructuras de gobernanza, tanto formales como ahora ya están emergiendo muchas estructuras informales. Y también la parte personal, ¿no? Lo que podemos hacer cada uno, ¿no? Que está relacionado con las creencias, los valores y las visiones. Y como estamos en un mundo interconectado, es muy importante el multilateralismo, que es una forma global de gobernanza, ¿no? Y aquí esto lo traigo a colación porque mucha gente cuando aparece en las COPs, estas de la Convención de Cambio Climático, dice esta gente no hace nada porque al final no toman decisiones. Bueno, no toman decisiones, pero ahí hay una historia muy larga que si no hubiera ocurrido hoy no estaríamos haciendo lo que estamos intentando hacer, ¿no? Y esta es un poquito la explicación del multilateralismo en la actualidad. En la actualidad el multilateralismo está muy relacionado con la sostenibilidad del planeta. O sea, hay muchos aspectos del multilateralismo que se relacionan, por ejemplo, con los objetivos de desarrollo sostenible, que son el máximo paraguas del multilateralismo ambiental que existe ahora mismo por parte de Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, como sabéis, emergieron después de la Segunda Guerra Mundial
Y, bueno, pues han ido incorporando países, no todos los países estuvieron al principio, veis que se han ido incorporando países, ahora prácticamente son todos los países del mundo, y como os he comentado, la agenda clave de Naciones Unidas en lo que se respecta a la protección del planeta y al medio ambiente es la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dentro de esta agenda está el cambio climático, pero no es lo único, porque el cambio climático no lo podemos abordar teniendo en cuenta solamente la mitigación o la adaptación. Tenemos que hacerlo de forma justa, tenemos que hacerlo teniendo en cuenta los servicios que necesitamos de ese planeta, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otras fórmulas de gobernanza que no son las Naciones Unidas que también influencian este tipo de procesos y de negociaciones de qué vamos a hacer, quién lo va a hacer, quién tiene la responsabilidad, etcétera, que son, por ejemplo, los clubs políticos, ¿no? El G7, el G20, el G77. Estos clubs de países suelen construir posturas conjuntas que luego son las que se negocian muchas veces dentro, por ejemplo, de la Convención de Cambio Climático, ¿no? Y el hecho de que ellos tengan sus agendas políticas, pues a veces obstaculiza el progreso o lo acelera, pero existen estos clubs y están ahí y son muy importantes a la hora de valorar el progreso en las negociaciones multilaterales de cambio climático. Luego hay otros clubs que son más amplios, que no son solamente los gobiernos, como por ejemplo el Global Compact, que reúnen empresas, ONGs y otros actores voluntarios de las agencias de Naciones Unidas, que lo que hacen es que amplían su radio de influencia o de acción en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo las empresas, incluyendo el sector privado, ¿no? Como veis, el continente que más empresas tiene en el Global Compact es Europa y seguido de Sudamérica. Y este es otro factor que influencia las negociaciones sobre cambio climático. Entonces, al final lo que tenemos son dos cosas que chocan aquí, ¿no?, cuando queremos resolver este problema. Una es la complejidad técnica que entraña, es un problema complejo, los modelos son complejos, las soluciones pueden llegar a ser complejas, necesitamos tecnologías nuevas. Y por otro lado, las consideraciones políticas. Y yo añadiría que además de las consideraciones políticas, cada vez más las consideraciones sociales y socioeconómicas. Al final lo que queremos y lo que estamos buscando con este paraguas del desarrollo sostenible y los objetivos de desarrollo sostenible son sendas que nos permitan ser climáticamente neutros y además reducir nuestra vulnerabilidad a los impactos. Y aquí, para hacer esto, obviamente la mejor es una sociedad que se transforma y que consigue todos los objetivos de desarrollo sostenible que se ha planteado. Esa es la mejor solución al cambio climático. La otra pregunta que nos hacemos es ¿cuánto podemos emitir? ¿Cuánto podemos emitir ahora? A ver si quiere. Este es el presupuesto de carbono que nos quedaba en 2020, fijaros. Esto es como si llenamos un cubo de todo el CO2 que podríamos emitir para no superar los 1,5 grados y no sale. No sé por qué, no quiere salir, pero bueno, a ver si quiere. Bueno, no sale, pues no pasa nada, se ha parado ahí. Nada. No funciona ni para adelante ni para atrás. Dejadme que pare esto. Sí, la diapositiva va. Lo que no va es eso. Pero bueno, puedo seguir yo hablando y a ver si lo arreglamos. Si lo arreglamos. No quiere. ¿Qué pasa? No le ha gustado la animación. Vamos a volver a empezar. Pasamos esa. Bueno, ahí lo que os indicaba un poco era el presupuesto de carbono que nos queda, ¿no? Es decir, cuánto podremos emitir, ¿no? Y nos queda aproximadamente un 10%, a ver si aquí quiere. Sí, nos queda aproximadamente un 10% de todo el carbono que podríamos emitir hasta llegar a la neutralidad climática. O sea, que en los próximos 50 años deberíamos de emitir solamente el 10% del carbono de ese 100%, o sea que nos queda muy poquito, o sea que tenemos que reducir emisiones. Una cosa que sí que hemos conseguido, y el otro gráfico que veíais ahí lo ilustraba también, es que cuando hay crisis económica suele haber una especie de estabilización de las emisiones, ¿no?
y con el caso de la pandemia incluso hubo un descenso que veremos a continuación. Pero una cosa que sí que más o menos hemos conseguido es desacoplar las emisiones del crecimiento. Aquí lo veis, seguimos creciendo, nuestro Producto Interno Bruto sigue creciendo y nuestras emisiones van descendiendo. O sea que sí que hemos conseguido desacoplarlos, pero todavía no hemos conseguido y cada vez llegamos más tarde. Si esto lo hubiéramos iniciado hace 50 años, bueno, 50 no, pero 20 años, hubiéramos tenido más tiempo para reducir las emisiones. Ahora cada vez nos queda menos tiempo, aunque hemos conseguido ese desacoplamiento. Aquí lo veis en varios países, ¿de acuerdo? O sea, que más o menos en todos hay un desacoplamiento, más o menos intenso, más o menos adelantado o tardío, y aquí, bueno, pues veis un poco el global, ¿no? Y sí que, aunque sigue creciendo el uso de combustibles fósiles, pero se ha desacoplado del crecimiento, Y lo que también se ha conseguido desacoplar es las emisiones de CO2 por unidad de energía producida. Mira, esto es lo que pasó durante la pandemia con las emisiones de CO2. Fijaros, cayeron en picado. Obviamente fue una crisis que no es lo que queremos, pero evidentemente la paralización de la economía y sobre todo el transporte, la paralización del transporte hizo caer las emisiones de forma brutal, igual que mejoró la calidad del aire que respiramos, que esas fueron las dos consecuencias que tuvo la pandemia en este sentido, Entonces, al final lo que buscamos son caminos que nos puedan conducir a los ODS, a cumplir los ODS. Y con eso vamos a conseguir limitar las emisiones y probablemente ser neutrales en carbono a 2050, que es lo que necesitaríamos, Y hay varios caminos que podemos seguir. El mejor sería este de aquí, que conllevaría un gasto, o sea, mantener un descenso del PIB del 2,2%. En cambio, en todos los casos, más o menos, el crecimiento bajaría un poco, pero las consecuencias de los diferentes caminos, las más sostenibles, serían esta de aquí, ¿De acuerdo? Y aquí teníamos una distribución. Este lo que implicaría sería que hubiera una distribución equitativa del esfuerzo para reducir las emisiones y que además fuera socialmente justo. Eso sería muy, muy importante para este camino de aquí, que es, digamos, el más inteligente y el que nos llevaría a una transformación importante de la sociedad. Luego hay otros que sería pues seguir un poco como hasta ahora, con mayor o menor esfuerzo. Este sería el peor, que sería no hacemos nada. Aquí mantendríamos un crecimiento alto, pero no conseguiríamos reducir las emisiones. Otra pregunta que nos hacemos todos es qué se ha hecho hasta ahora. Y la Convención de Cambio Climático ha tenido dos instrumentos, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Y aquí lo que voy a hacer es aclarar algunas cosas que a veces están confusas. En el Protocolo de Kioto no todos los países del mundo tenían compromisos de reducir sus emisiones, solamente estos que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Y algunos podían incrementarlas, ¿de acuerdo? Y los países que no están aquí no tenían ningún compromiso, porque a veces la gente dice, pero China no cumplió el Protocolo de Kioto. Es que China no tenía ninguna obligación de reducir emisiones en el Protocolo de Kioto y en ese ínterin la economía china explotó, ¿de acuerdo? Entonces, eso es para el primer periodo de compromiso. Europa en su conjunto tenía que reducir el 8%, fijaros qué poquito, O sea, que era una meta muy, muy baja. Esto se decidió en el año 92, en el año 97, perdón. Y Europa hizo una distribución, de ese 8% lo distribuyó entre sus países de acuerdo a las circunstancias de cada país. Y España podía aumentar un 15%, O sea, que España, sobre sus emisiones del 90, podía incrementar un 15%, ¿de acuerdo? Otros países, como Alemania, por ejemplo, tenían que disminuir de los que más, Estas franjas de aquí, ¿lo veis? Las negativas tenían que disminuir, Alemania tenía que disminuir un 21% respecto al 1990. Esto era una forma de distribuir la carga entre economías que eran desiguales en ese periodo, ¿de acuerdo? Y aún así España no consiguió aumentar solo el 15%, sino que aumentó el 23%, ¿de acuerdo? Aún así veis que las emisiones bajaron, esto es lo que sería el primer periodo de compromiso, o sea, del 2008 a 2012
Las emisiones han ido bajando, se estabilizaron y ahora han vuelto. Bueno, aquí también tenéis parte de la bajada de la pandemia, ¿no? El siguiente instrumento, ¿no? Y de hecho, el protocolo de Kioto en su primer periodo de compromiso lo ratificaron casi todos, excepto Estados Unidos. El segundo no lo ratificó ni Canadá ni Australia, solo lo ratificó prácticamente que lo puso en marcha Europa. Es decir, que el protocolo de Kioto estuvo en marcha hasta el año 2013. Sí que existía el protocolo de Kioto, ¿de acuerdo? En 2014 viene otro instrumento, que es el Acuerdo de París. Y aquí hay un cambio de paradigma, porque aquí no les decimos tiene usted que reducir tanto, sino que dice no, reduzca usted lo que pueda, díganoslo transparentemente y cada 5 años tiene que incrementarme ese valor por encima, no puede reducirlo, tiene que incrementar su ambición. Y eso, ¿por qué es un cambio de paradigma? Porque en este caso sí que tienen obligación todos los países del mundo, incluida China, incluida India, Brasil, Sudáfrica, etcétera. Y aquí tenéis un reflejo en azul de aquellos países que se han comprometido a ser neutros en carbono, a 2050, a 2060, a 2070, ¿de acuerdo? Aquí lo que os he puesto es otro mapa en el que veis un poco si esos compromisos o eso, esa cosa que dicen, aparte de enviarlo a la convención diciendo qué es lo que van a hacer, se reflejan en algo serio en los propios países desde el punto de vista de la gobernanza, ¿no? Hay, por ejemplo, hay países, estos en azul, que ya han cumplido sus compromisos a 2030, Estos contribuciones determinadas son a 2030. Estos ya han cumplido, quizás son países muy pequeñitos, pero esos ya han cumplido lo que decían que iban a hacer. En el caso de los verdes, son países que tienen legislación ya en marcha, o sea que son, por lo menos hay una regulación en marcha que está ahí. Los que son marroncitos, lo que te dicen es que lo van a hacer, pero no hay una legislación en marcha. O sea, ahí te dan una idea de la seriedad con la que se están tomando esos compromisos que han dicho que van a tener, ¿no? Y esto es un poquito una radiografía, ¿no? Es decir, con lo que ahora la gente ha dicho, las empresas, los gobiernos, etcétera, han dicho que van a hacer, el escenario más favorable sería que se cumplieran los objetivos a 2030 y los objetivos a largo plazo, 2050, algunos de ellos de neutralidad climática, y entonces nos quedaríamos aquí, en 1,8 grados, ¿de acuerdo? Si se cumplieran todos los acuerdos vinculantes a largo plazo y los objetivos de emisiones a 2030, solamente estaríamos en 2,1 de media, Si solamente se cumplen a 2050 y las estrategias a 2030 y las estrategias a 2050 no se cumplen, podríamos llegar a 2,4. Y si no hacemos nada, que podría ocurrir con la actual situación geopolítica, podríamos llegar a 2,7 grados de promedio. O sea que eso es un poco una radiografía de lo que nos podemos esperar. Esto también lo podéis consultar en Internet, es un instituto de investigación vinculado al Potsdam Institute que hace este tipo de valoraciones a medida que los países van entregando sus compromisos. Pero como también ha dicho Manuel antes, hay otras metas, además de las nacionales, ¿no? Tenemos metas subnacionales y de actores no públicos. Y aquí tenéis el caso, por ejemplo, de metas en 2020 de ciudades y regiones o compañías. Y aquí lo veis, ciudades, regiones que tienen compromisos, o sea, que han adquirido sus propios compromisos, como ocurre con el propio Euskadi, ¿no? Incluso con las propias territorios históricos, ¿no? Las compañías también están haciendo pleches, también están diciendo vamos a reducir. Esto es una especie de plataforma liderada por Amazon y apoyada por varias instituciones científicas que son, pues hay ahora mismo 427 compañías. Esta es otra plataforma que está ligada a esta, en donde ya tienes 2.033 compromisos con 1.596 compañías que representan su volumen de negocio, representa 24 trillones, casi 25 trillones. ¿Esto lo van a hacer? No lo sé, porque así como los países sí que tienen un sistema de revisión y de reportar su progreso, las compañías de momento no lo tienen, ¿no? Y el secretario general de Naciones Unidas está lanzando
una especie, quiere lanzar una especie de plataforma para hacer este seguimiento de las compañías, para ver si esto es serio o no. Pero lo que sí que está claro es que el World Economic Forum ya ve claramente que de los riesgos globales, los eventos extremos y el cambio climático en 2021 son claramente de los primeros riesgos, ¿no? Incluso la pandemia se ha quedado en cuarto lugar en 2021, pero ya vienen siendo de los primeros desde el año 2017. O sea que el mundo económico ya ve que esto es un riesgo que tiene que abordar. Y lo mismo ocurre con los impactos, ¿no? Es decir, la pandemia en este caso ha tenido un impacto muy brutal y está en primer lugar, pero en segundo lugar estamos hablando de que no hiciéramos nada en cambio climático o de la pérdida de biodiversidad, por ejemplo, que es la otra crisis importante. O sea, que las corporaciones ven los riesgos, aquí veis que ya hay corporaciones que ya te están diciendo que sí que deberían, que para mantener sus trabajos deberían de abordar los riesgos climáticos. Esto es otra, no nos vamos a detener, pero aquí, por ejemplo, esto es una encuesta a CEOs y en diferentes sectores, y veis que, por ejemplo, en el sector eléctrico, claramente, sí que se ve. Quizás los sectores que menos lo ven todavía son los pequeños negocios, obviamente también por falta de capacidad, pero están entrando en ello, y de hecho mañana hay un congreso sobre pequeños negocios, sobre retail, aquí en Bilbao. O sea que al final muy pocas empresas cuentan con un mecanismo de gobierno y dirección para desarrollar estrategias climáticas, es cierto, las más grandes, pero digamos que sus objetivos se deberían de alinear con el Acuerdo de París, ¿no? Incluso el sector bancario, fijaros, el sector bancario ya ve claros beneficios si hay acciones tempranas para los costes derivados de los fenómenos meteorológicos extremos, que aumentarán. Y ve el cambio climático como una fuente de riesgo sistémico, especialmente en carteras que están concentradas en determinados sectores económicos, como por ejemplo la energía basada en combustibles fósiles, que tienen pues los stranded assets, ¿no?, que se pueden quedar bloqueados ahí, un volumen grande de negocio, cuando dejemos de utilizar esos combustibles fósiles, por ejemplo, ¿no? Y bueno, aquí veis un poco las dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado tenéis las contribuciones nacionales determinadas que os he comentado y por otro lado tenéis pues esa campaña que se ha lanzado llamada Rise to Zero para incorporar al mundo de las empresas. Y aquí ya tenéis empresas junto con regiones, ya hay casi 5.000 empresas que están ahí y esperemos que Naciones Unidas pueda construir una plataforma en la que podamos seguir lo que está ocurriendo. Y esta es mi última transparencia. Aquí lo que veis básicamente es pues el problema que todavía tenemos, ¿no? Con las últimas reducciones que se han planteado, aún tenemos un agujero aquí de 2,6 a 3,9 gigatoneladas anuales que no tenemos previsto reducir todavía. ¿De acuerdo? O sea, ese es digamos el gap que tenemos en mitigación a nivel global. Y bueno, espero no haberos aburrido mucho, os he dado un repaso por muchas cosas, pero más que nada para fomentar la reflexión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María José. Damos la palabra ahora a Maya Antxustegi, que creo que concretará las cosas que se van a hacer, al menos al territorio foral de Vizcaya, si no a todo el País Vasco. Pero bueno. Ez da mugitzen, baina bueno. Ez. Ahora, nola, bai, farkatu. Bueno, arratsaldeon guztioi,
Bueno, como habéis podido ver, bueno, yo soy una recién llegada en esto. Después de la charla de María José, pues bueno, intentaré explicaros bueno, lo que desde la Diputación Foral de Vizcaya realizamos. Es un honor también pues, por parte de la Real Sociedad Vasconga de Amigos del País pues, bueno, el habernos invitado y lo que digo, ¿no? El poder pues, presentaros pues, qué es lo que está haciendo la Diputación Foral de Vizcaya en este sentido, ¿no? Tampoco me voy a alargar en la introducción, etcétera, porque bueno, pues algunas cosas que se han comentado pues no las voy a repetir o no voy a entrar en el fondo, ¿no? Además, es algo más científico, etcétera, y bueno, yo ya me centraré en lo que son pues, los programas, actividades políticas que estamos llevando a cabo. Bueno. Bueno, como podéis ver ahí, introducción y contexto general, por una parte, luego los principales resultados del informe de evaluación del estado del clima del IPCC, que también se ha comentado, el marco estratégico que tenemos en Vizcaya, luego el diagnóstico que hemos realizado, un diagnóstico avanzado, es decir, para saber ante qué estamos, evidentemente tenemos que hacer un diagnóstico, ¿verdad? Bueno, pues os voy a comentar ese diagnóstico y en base pues qué actuaciones ejemplarizantes se están realizando desde la Diputación Foral de Vizcaya, también qué actuaciones se desarrollan en materia de cambio climático, siguiendo con el diagnóstico, pues cuál es el inventario de 2020 de gases de efecto invernadero, las amenazas que supone, ¿no?, ese cambio climático, el mapeo de impactos, qué impactos tiene en los sectores estratégicos de Vizcaya, luego qué líneas de acción estamos llevando a cabo y tenemos que llevar a cabo y, bueno, pues para terminar vamos a realizar una serie de conclusiones. Bueno, introducción y contexto. El cambio climático, emergencia climática, crisis climática, llamémoslo como lo llamemos, es un reto que tenemos, ¿no? Ya sabemos que el nivel del mar cada año sube 3 milímetros, sabemos que el clima, la temperatura ha subido, está subiendo y seguirá subiendo. Y bueno, pues ¿por qué? Pues porque hay una acumulación de gases, ¿no?, de efecto invernadero, porque hay una industria pues, que ha tirado de combustibles fósiles, está tirando de combustibles fósiles, por lo tanto eso crea esa atmósfera terrestre bueno, pues, que retiene el calor y pues, incrementa esas temperaturas globales, ¿no? Claro, pues entonces es un desarrollo pues, que no es sostenible, un desarrollo de la sociedad, de la economía, etcétera, que no es nada sostenible y es a lo que nos ha llevado, entre otras cosas, porque también hay causas naturales, como bien ha dicho María José. Desarrollo poco sostenible, descontrolado, porque hemos sobreexplotado los recursos naturales que tenemos. Bueno, respecto a los principales resultados del informe de evaluación de estado del clima del IPCC, bueno, por una parte tenemos la temperatura y por otra parte tenemos el ciclo del agua, ¿no? Lo que he dicho, hay un aumento de la temperatura global, bueno, que será constante hasta mediados del siglo para los 5 escenarios que se analizan. Lo que no he hecho ha sido explicaros este gráfico. Ahí están los 5 escenarios que nos presenta pues el IPCC, ¿no? Los escenarios, en base al color, bueno, pues el primero sería el escenario, pues el mejor escenario, ¿no? Dentro de todo esto, pues el mejor escenario, siempre y cuando adoptemos las medidas necesarias, ¿vale? Y para el 2050, pues para que las emisiones netas sean cero, ¿vale? Si seguimos sin adoptar medidas o sin adoptar medidas adecuadas, porque las medidas también hay que adoptarlas, medidas reales. Entonces ya pasaríamos a los siguientes escenarios, ¿no? El primer escenario, el 1.9, sería pues, el mejor, ¿no?, dentro de todo esto. Lo que estaba diciendo, aumento de la temperatura global será constante. Entonces el calentamiento global excederá pues entre 1,5 y 2 grados centígrados. Pero por otra parte está también el ciclo global del agua, ¿no? El aumento de la variabilidad de las precipitaciones, es decir, las precipitaciones van a ir a menos, pero sí que es verdad que cuando hay o haya precipitaciones, estas serán pues, más intensas, ¿no? Ahí lo pongo, reducción de entre 10 y 30% de las precipitaciones anuales para la península ibérica. Eso es lo que se espera. Cambio climático, lo que decía, cambio climático ya está aquí y lo tenemos que enfrentar entre todos, afrontar entre todos. Cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena, es decir, es algo multisectorial, todos los agentes tienen que estar implicados.
Lo que no hacemos hasta ahora es completar ese círculo, ¿no? Cualquier ser vivo completa ese círculo menos los seres humanos, es decir, todo lo que generamos no lo volvemos al ciclo, ¿no? Entonces, por eso esas políticas de economía circular, etcétera, etcétera. Bueno, tampoco me voy a detener en cada uno de ellos porque, bueno, son diferentes programas que se han hecho en Vizcaya desde el año 2005. Programa Vizcaya 21, bueno, se hizo dos programas en el 2005 al 2010 y luego del 11 al 16. Pues precisamente ante los retos que se planteaban, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que, claro, nosotros tenemos un marco, como ha dicho María José, pues otros marcos a nivel mundial, otros acuerdos que tenemos que tener en cuenta. También en el País Vasco tenemos normativa, como puede ser la conservación del patrimonio natural o como puede ser la Ley 4/2022 de sostenibilidad energética, ¿no? Y en borrador también está el de transición energética y cambio climático. El segundo sería el programa de acción para la educación en la sostenibilidad, que nosotros a nivel de Vizcaya también lo tenemos. Luego la estrategia sostenible para Vizcaya 2020, esto es una estrategia que se realizó junto con el EBE, pues para plantear una política energética propia, para favorecer o para impulsar, mejor dicho, pues las energías renovables y hacer esa transición energética a nivel Euskadi y en Vizcaya. En septiembre del 19 sí que hubo un hito también en las Juntas Generales de Vizcaya. Se suelen... Voy a beber un poco de agua porque me estoy quedando... Vale, es que ricasco. Bien, lo que decía, en septiembre del 19 se aprobó una proposición no de norma sobre cambio climático. ¿Qué es una proposición no de norma? Pues simplemente son las Juntas Generales de Vizcaya instan a la Diputación Foral de Vizcaya a adoptar una serie de compromisos y luego llevar adelante esos compromisos, ¿no? Bueno, pues fue en el 19 cuando se presentó una proposición no de norma y eso ha derivado también en diferentes acciones y diferentes planes. Por lo tanto, la Diputación Foral de Vizcaya está comprometida con el cambio climático, como no podía ser de otra forma. Como he dicho, lo tenemos que hacer entre todos, instituciones públicas, privadas, sociedad, etcétera. Y ante eso, como os he adelantado antes, hemos hecho también un diagnóstico avanzado. Es decir, saber en diferentes ámbitos pues, qué es lo que está suponiendo el cambio climático y cómo poder afrontar eso. Y qué amenazas supone también ese cambio climático. Los ejes fundamentales, ¿cuáles son? Pues está claro, ¿no? La mitigación, la adaptación y la capacitación. La mitigación, es decir, tenemos que reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero, el no generar también esos gases de efecto invernadero es importante también y el poder absorber esos gases de efecto invernadero, es decir, aumentar esa capacidad a través de sumideros como bosques, ¿no? Hace unos días, la UPV, en un estudio dentro de la cátedra UNESCO, que nosotros también subvencionamos desde la Diputación Foral de Vizcaya, recientemente pues, ha hecho un informe sobre las herramientas para el fomento de sumideros de carbono naturales en Vizcaya. Por lo tanto, tenemos una herramienta también para poder hacer ese trabajo de aumentar esa capacidad de absorción que pueda tener Vizcaya en torno a los gases de efecto invernadero y poder captarlos, ¿no? En cuanto a la adaptación, bueno, pues está claro que estamos ante una nueva situación, por lo tanto, nos tenemos que adaptar a esa situación, tenemos que ser resilientes, pero es que además, ante esta nueva situación tenemos que ver también que puede haber oportunidades y puede haber beneficios, ¿no? Y luego el tercer eje sería la capacitación, ¿no? Pues la acción y efecto de habilitar a las personas, a las instituciones, a la sociedad, pues mediante el uso de recursos que tenemos y las oportunidades que tenemos. Es decir, para poder afrontar ese cambio climático y como personas o sociedad poder realizar gestos que realmente luchen contra ese cambio climático, pues evidentemente tenemos que conocer ante qué estamos, ¿no? Tener ese conocimiento y saber de qué recursos disponemos para ello
y también pues, las oportunidades que se nos presentan. Por lo tanto, pues el resumen sería eso, reducir los gases de efecto invernadero, reducir las emisiones y mejorar los sumideros, adaptarnos a esos cambios y educar ambientalmente a la sociedad. Bueno, si queremos avanzar, tenemos que tener pues, una herramienta para ello. Tenemos ese diagnóstico avanzado, como os decía, y las actuaciones están enmarcadas en la lucha contra el cambio climático y tanto desde la propia Diputación, pero también respecto al territorio histórico de Vizcaya en general. Y también sabemos que hay, evidentemente, unas amenazas. En cuanto a las acciones ejemplarizantes de la Diputación Foral de Vizcaya, os voy a, entre todas las acciones, porque son 28 acciones, os voy a comentar dos, ¿no? El primero sería la huella ecológica, que está en lo redondo está monitorización, pero no, sería la sexta, la huella ecológica, energética e hídrica. Bueno, pues esta acción realmente se está llevando a cabo desde el 2002. ¿Vale? Lo que hemos dicho antes, al final tenemos que saber el rastro que estamos dejando para poder mitigar o para poder reducir esa huella. Mediante este diagnóstico se vio que bueno, pues estamos por encima de la capacidad, que bueno, pues los recursos naturales los estamos sobreexplotando y cómo podemos reducir eso, ¿no? Entonces, bueno, pues con las acciones que se ha llevado a cabo, pues gracias a este diagnóstico se han podido reducir esas emisiones a través de diferentes medidas. Otra de las actuaciones ejemplarizantes son las reforestaciones que realizamos, ¿vale? Las reforestaciones las realizamos con diferentes agentes, como pueden ser pues, con los centros educativos, por ejemplo, cuando llevamos a cabo pues, repoblaciones de diferentes montes, por ejemplo, en el Monte Oiz hicimos también una reforestación, o colaboramos con diferentes entidades, en este caso, por comentar uno, con Red Eléctrica de España, en el proyecto de reforestación y regeneración del bosque de Robledar de Remendón en los montes de Turcios. Es decir, actuamos en aquellas zonas de Vizcaya que pues, tienen que ser objeto de regeneración, son zonas donde hay erosión y, por lo tanto, pues, todo eso hay que evitarlo, ¿no? Pues porque con las diferentes inclemencias o lo que fuera, pues bueno, con las repoblaciones, aparte de que son sumideros de carbono, pues se evitan otro tipo de accidentes o otro tipo de cuestiones que pueden ocurrir, incidencias que pueden ocurrir, ¿vale? Entrando ya en las actuaciones desarrolladas en materia de cambio climático dentro de las líneas de acción, tenemos también una línea de decretos forales de ayudas, una línea de decreto foral de ayudas a entidades locales para clima y energía. Bueno, estas ayudas se dirigen a los ayuntamientos y a las mancomunidades del territorio histórico de Vizcaya, pues para ayudarles a esa transición energética. Se ayuda para realizar planes de eficiencia energética, de ahorro energético, pues para cambiar, por ejemplo, alumbrado o poder comprar flota de vehículos que sean híbridos enchufables. U otro tipo de medidas que, bueno, pues que aporten también, ¿no?, en esta lucha contra el cambio climático. Lo que sí comentar es que últimamente pues los ayuntamientos y las mancomunidades también están presentando pues múltiples proyectos y nosotros desde Diputación, pues todas las solicitudes, este último año todas las solicitudes que han cumplido porque es concurrencia, pero bueno, en este caso veíamos la importancia el año pasado y este año de responder todas las solicitudes que cumplirán los requisitos. Entonces, este año se ha destinado 2.712.892 euros a este decreto. Siguiendo con las actuaciones desarrolladas, otra de las acciones, bueno, es la deducción por inversión ambiental. ¿Y esto qué significa? Bueno, esto significa que las empresas que presenten los proyectos, pues por ejemplo, porque van a instalar una maquinaria que es energéticamente eficiente y que va a reducir también las emisiones, etcétera, pues se les aplica un 15% de rebaja en lo que es el impuesto de sociedades.
¿Qué acciones son, pues, un poco entrando al detalle? Pues la minimización, reutilización y valorización de los residuos o movilidad y transporte sostenible, regeneración medioambiental de espacios naturales, consecuencia de la ejecución de medidas compensatorias o de otro tipo de actuaciones voluntarias, pues, por ejemplo, lo que he comentado de red eléctrica, pues muchas veces suelen ser medidas compensatorias por algún proyecto que han realizado y, por lo tanto, se hacen o repoblaciones u otro tipo de actuaciones, como pueden ser, pues, vías verdes o senderos, etcétera. Sería este el caso. Minimización del consumo de agua o su depuración y empleo de energías renovables o eficiencia energética, como os comentaba antes también. ¿Con esto qué es lo que hemos conseguido? Bueno, pues que entre el 2015 y el 2020 pues se ha evitado que se arrojaran a la atmósfera 192.000 toneladas de CO2. Y es que además se ha ahorrado 645.200 megavatios hora al año también con esta medida. Bien, entonces, con este diagnóstico también tenemos un inventario de gases de efecto invernadero. La situación de Vizcaya en 2020, pues bueno, pues Vizcaya al final es el territorio histórico más poblado, entonces, bueno, pues el 55% de la población de Euskadi vive en Vizcaya. Contribuye a algo más del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la comunidad autónoma del País Vasco, contribuye con un 51% al Producto Interior Bruto del País Vasco y pues, la ratio de emisiones de CO2 por habitante en Vizcaya es de 7,5, situándose por debajo de la media europea. Podéis ver ahí los gráficos. En el 2019 subió un poquitín, pero en el 20 los resultados fueron mejores. También, como bien ha dicho María José, pues bueno, claro, el 2020 también pues fue un año un poco peculiar. Bueno, respecto al inventario, siguiendo con el inventario, bueno, pues las emisiones. Con todo esto, al final se ha podido reducir las acciones que se han adoptado por los diferentes agentes, se han reducido los gases de efecto invernadero en un 34%. Ya yendo por sectores, ¿quién es el que más emite, ¿no? El sector energético, porque hemos dicho, bueno, pues que utiliza combustibles fósiles y bueno, su proporción es del 45%, ¿no? Del total. En cuanto al sector industrial, el 16%, el sector de transporte 27% y el 12% restante asociados a los demás sectores analizados. Por lo tanto, hay una disminución del 34%, se ve que en el sector energético y en el sector industrial sus emisiones se han podido reducir a la mitad, pero no podemos decir lo mismo del transporte, que solamente ha reducido o ha tenido una disminución del 3%. Bueno, podemos decir que lo estamos haciendo bien, que se están realizando, pues se están llevando a cabo múltiples políticas, que, bueno, que tienen su reflejo. Pero evidentemente no nos podemos despistar y tenemos que seguir. Es decir, las políticas que actualmente estamos llevando a cabo tienen que ser objeto de una revisión, de una actualización, etcétera, para poder actuar en consecuencia. No podemos aplicar una medida y dejarla y ya está, no. Luego hay que ver qué comportamiento hay, qué escenarios nuevos podemos tener y en función de eso actuar. Y tienen que ser políticas evidentemente reales, que sobre papel está muy bien, pero tienen que ser políticas reales y para ello hay que evaluarlos y en función de eso seguir con diferentes actuaciones, rectificaciones, etcétera. Amenazas del cambio climático. Bueno, hemos visto que va a haber una evolución del clima. Los datos proyectados para la temperatura indican que esta podría aumentar más de dos grados centígrados a largo plazo. La duración máxima de las rachas de olas de calor aumentará también de forma muy pronunciada a lo largo del periodo que se proyecta ahí, llegando a triplicar el número de olas de calor que se registran en Vizcaya. Es decir, podemos llegar al punto de que el 30% de lo que es el periodo de verano sea de olas de calor. También vamos a tener precipitaciones, reducción de precipitaciones, pero también cuando tengamos precipitaciones pues van a ser pues muy intensas, ¿no? Se espera que las precipitaciones, por lo tanto, desciendan también de manera regular en el periodo proyectado. Entrando ya en las precipitaciones, pues como podéis ver ahí, el número de días de lluvia
descenderá a lo largo del periodo proyectado, registrando 148,60 días con precipitaciones frente a los 168,43 días del promedio histórico. Esto pues, conllevará lo que he dicho, ¿no? Que las precipitaciones se produzcan de forma más concentrada, que sean más intensas, lo que significa periodos más largos sin lluvia, que este verano lo hemos podido comprobar de sobra, y aumento del riesgo a sufrir sequías en Vizcaya a futuro, que también lo hemos tenido, ¿no? En Busturialdea, en Leartibay y en Carranza. La precipitación máxima en 24 horas tenderá a aumentar. Estos datos indican que el riesgo a sufrir inundaciones pues, también aumentará. Respecto a las temperaturas, decir, bueno, pues sí, va a haber un aumento de temperaturas y, bueno, tampoco es como para conformarse, pero, bueno, aquí, al tener cerca el mar, pues, bueno, también se autorregula, ¿no? Pero el problema sigue estando ahí. Ahí tenéis una tabla resumen de los impactos que se esperan. Y, bueno, pues ahí tenéis las horquillas, ahí tenéis las horquillas de los diferentes periodos de años, y bueno, la temperatura máxima, ¿cuál sería? El histórico, y luego, según la horquilla de esos años, pues en cuanto se incrementa pues, esa temperatura, la máxima, la mínima, y la duración máxima de las olas de calor, la precipitación media diaria, el número de días de lluvia, humedad relativa, precipitación máxima en 24 horas, y bueno, queda claro. Bien. Bueno, pues al final todo esto tiene impacto en diferentes sectores y en sectores pues, estratégicos. Ahí tenéis pues, una serie de sectores, yo me voy a detener solamente en tres, en los de recursos hídricos, demanda, suministro y saneamiento de agua, en el de medio urbano y en el de salud pública. Bueno, recursos hídricos, demanda, suministro y saneamiento. Bueno, ¿cuál es la amenaza? Pues ya lo hemos dicho, ¿no? Descenso de las precipitaciones medias, aumento de la duración de las olas de calor, aumento de la temperatura media. ¿Esto qué impacto va a tener? Pues va a aumentar la temperatura del agua. Consecuentemente, esto va a impactar pues, en la fauna y flora acuática, ¿no? También va a haber un estrés hídrico, es decir, que vamos a tener menos agua de la que realmente necesitemos. ¿Esto qué conlleva? Que habrá un empeoramiento de la calidad de las masas de agua, es decir, los caudales de los ríos, etcétera, pues van a sufrir, y problemas de suministro de agua, que también lo hemos podido comprobar este verano. Por lo tanto, con esto os quiero decir que lo tenemos aquí. Vale. Elementos expuestos, pues aguas subterráneas y superficiales, tanto artificiales como naturales. Y aguas superficiales, o sea, subterráneas, pozos, acuíferos, etc. Esto va a traer al final un pico de demanda del recurso que exceda de la disponibilidad. Un estado químico de las aguas subterráneas y superficiales que va a cambiar. Con el cambio de temperaturas, pues eso va a cambiar. Y el estado ecológico de las aguas superficiales también va a tener su impacto. Decíamos, hay que adaptarse. Entonces, ¿cómo nos adaptamos a esto? Bueno, suministro y saneamiento de agua es competencia de los ayuntamientos. Entonces, los ayuntamientos tendrán que adaptarse y realizar una serie de acciones para poder mitigar esto, ¿no? Y para eso, pues, tener presupuesto y medios. Medio urbano. Bueno, la amenaza, ya hemos dicho, que es el aumento de la temperatura media, aumento de la duración de olas de calor, descenso de las precipitaciones medias, aumento de las precipitaciones máximas diarias y aumento del nivel del mar. ¿Todo esto qué impacto tiene? Un aumento de las islas de calor urbana, es decir, que pues el vivir en una ciudad o el poder pasear o lo que sea, pues va a ser, no va a ser muy cómodo, pues porque va a haber puntos en las urbes pues, que serán islas de calor, la palabra misma lo dice. Disminución de la disponibilidad de agua, deslizamientos o subsidencias e inundaciones. ¿Todo esto qué es lo que va a traer? Pues pérdidas de bienes y de servicios, daños y aceleración del envejecimiento de activos físicos
y esto también termina, pues, al final en unas pérdidas económicas. ¿Pérdidas de bienes y servicios en qué sentido? Bueno, pues que se tendrán que interrumpir ciertos servicios porque, pues, ha habido un desprendimiento en la carretera y, bueno, pues hay que realizar obras para restaurar todo eso. O algún servicio que se presta, pues no se va a poder dar a la ciudadanía, pues, por estos impactos que ha habido, ¿no? Sensibilidad. Bueno, al final, con todo esto, pues dentro de unos años las poblaciones costeras puede que desaparezcan. O poblaciones cercanas a entornos fluviales, poblaciones densamente pobladas, superficies inundables. Respecto al impacto en poblaciones costeras, ya lo vimos hace unos años, que el espigón de Bermeo, vamos, que la mar se lo comió, o también el paseo de la playa de Mendesa, también de un pueblo pequeñito de la costa, pues la mar se lo comió. Capacidad de adaptación. Bueno, pues una vez más tendrá que haber unos planes municipales de adaptación al cambio climático. También planes de movilidad urbana sostenible y disponibilidad de herramientas de monitoreo de amenazas climáticas. Es decir, el saber, no en cada momento, pero bueno, a qué nos vamos a enfrentar para, en función de lo que sabemos, del monitoreo o del conocimiento que tengamos de estas circunstancias, poder aplicar, o que sea una palanca para que podamos aplicar estrategias efectivas, ¿no? Elemento expuesto, poblaciones, edificios, infraestructura urbana, o sea, el mobiliario urbano. Y ya, para terminar con el mapeo de impactos, bueno, la amenaza climática, hemos dicho, descenso de humedad, aumento de la temperatura media, aumento de las precipitaciones máximas diarias, oleaje extremo, descenso, ¿esto qué impacto tiene? Un descenso de la calidad del aire, un impacto térmico, un descenso de la calidad del agua, inundaciones, deslizamientos, nuevamente. Claro, todo esto al final revierte en la población, en la salud de la población, porque el confort que tenemos hasta ahora, pues, no va a ser tal. El incremento de enfermedades respiratorias, que ya se ve también eso. Aumento de enfermedades transmitidas por vectores y aumento también de enfermedades transmitidas por los alimentos y por agua. Aumento también de la mortalidad y de la morbilidad. Y esto también desemboca en pérdidas económicas. Sensibilidad también de poblaciones costeras, de poblaciones cercanas a entornos fluviales, poblaciones dependientes, superficies inundables y poblaciones alejadas de centros de atención. Claro, porque si tenemos un problema de salud y encima estamos lejos de un centro de atención, pues la sensibilidad es mayor, ¿no? Elementos expuestos, pues la población y las infraestructuras sanitarias, centros de salud, hospitales, ambulatorios. Bien, entonces, ante esto, ¿cómo nos podemos adaptar? Pues tiene que haber un presupuesto sanitario. También los centros sanitarios habrá que reforzarlos. Población en buen estado de salud, que coman sano. Aprovecho para comentar, porque también llevo temas del primer sector. Tenemos comida local, producto local, kilómetro cero, sano y de cercanía. Comer sano, ahí lo pone. Entonces, disponibilidad también de herramientas de monitoreo y seguimiento de enfermedades, que es importante, ¿no? Saber al final todo esto en qué desemboca y para poder actuar en función de eso. Bueno, líneas de acción, ya lo he dicho antes, los tres primeros ya los he dicho antes, ¿no? La adaptación, la mitigación y la capacitación. Y luego lo ha dicho también María José, la gobernanza, es decir, tenemos que utilizar unos mecanismos y unas medidas, ¿no?, voluntarias destinados a dirigir los sistemas sociales hacia la prevención y mitigación de los riesgos. Prevención y mitigación. ¿Cuáles son las líneas de acción prioritarias en todo esto? Evidentemente, hay múltiples acciones que podemos realizar, pero evidentemente algunas prevalecen, ¿no? Son urgentes. ¿Cuál? Descarbonizar la matriz energética a través del fomento del ahorro, la eficiencia y las energías renovables. Ahora está de moda el hidrógeno. Tenemos el Corredor Vasco del Hidrógeno. Están analizando, están buscando, pues, otro tipo de combustibles sintéticos que no contaminen tanto. Bueno, pues ahí está, pues, una carrera importante.
Fomentar un sector primario neutro en emisiones, a través de buenas prácticas, el impulso de los sumideros de carbono, como he dicho anteriormente. Y vuelvo a decir también que nuestro sector primario en esto tiene un papel importantísimo, en ser sumidero de carbono. Si no fuera por ellos, no tendríamos los montes que tenemos, porque si no, habría abandono de esos montes, habría combustible para cualquier incendio que se pudiera producir. Y ya hemos visto que el número de incendios, pues en los últimos meses en Navarra, en Áraba, en Vizcaya, pues de momento pues vamos bien, pero en el caso de que hubiera un incendio, pues los ganaderos con su ganado, etcétera, etcétera, limpian todo ese monte y es una medida de prevención y luchan contra el cambio climático también. Robustecer los servicios de los ecosistemas e incrementar la resiliencia territorial y del medio urbano. Apoyar la capacidad de adaptación de sectores económicos e infraestructuras. Aumentar igualmente el conocimiento sobre los impactos del cambio climático en el territorio y los diferentes sectores y promover la información, sensibilización y formación sobre el cambio climático entre la población y los sectores económicos. Y un séptimo que ahí no se ve es apoyar la gobernanza climática en diferentes niveles. Conclusión. Bueno, pues llevamos desde Vizcaya más de 30 años implementando acciones relacionadas con el cambio climático. La empresa y la sociedad, pues estáis haciendo un gran esfuerzo. Esfuerzo que ha dado como resultado pues, una disminución del 34% de las emisiones que antes comentaba. Lo tenemos que hacer entre todos, pero al final los escenarios futuros son muy alarmantes. No nos podemos cruzar de brazos. Sí, lo estamos haciendo bien, pero no podemos ser autocomplacientes, ¿no? Porque hay sequías, olas de calor de más del tercio de los días de verano, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no podemos ceder, ¿vale? Tenemos que estar en alerta. El cambio climático es una amenaza al final para todos y hay que seguir trabajando para mitigar ese calentamiento y para adaptarnos y resistir a sus embates. Eskerrik asko, suena regatagatik. Eskerrik asko. Muchas gracias, Amaia. Veo que esa impresión que se tiene, no se hace nada, es totalmente falsa. Se hace mucho a nivel global, a nivel de Vizcaya, por ejemplo, y se están consiguiendo cosas. Evidentemente, como bien decías, no hay que dormirse en los laureles. Yo creo que es un buen momento para abrir pues, un turno de preguntas y comentarios. Si os, por favor, eso, esperáis a que os llegue el micrófono, que viene por el pasillo, eso, ahí estamos. Y esta señora, esta es. Gracias. Mi marido y yo fuimos administradores en el 2007 en nuestra comunidad de vecinos. Tenemos una localización que traga fuel por un tubo. Nosotros hemos llegado a tener dentro de casa, y es un sexto piso, que quiero decir, hay otros dos más, que quiero decir que es alto y que se refrigera mucho en cuanto hace viento, luego no, es un piso caliente. Y hemos llegado a tener dentro de casa, por tener una mala instalación y no revisar las calderas, la Diputación, que es la encargada, porque nosotros hemos hecho muchas reclamaciones, incluso vinieron unos inspectores a ver. Teníamos a la una del mediodía, desde las 10 que la encendían, a la una del mediodía teníamos en el interior de las habitaciones 37 grados. Vinieron dos inspectores, lo vieron, porque nosotros mandamos las fotografías de unos que tenemos comprados aquí, que ahora ya los venden aquí, que te miden la temperatura de fuera y de dentro, o sea, unos sistemas con pilas y tal, unos cuadraditos que los cuelgas y te lo dan. Dijeron, sí, es verdad, pero de momento no tenemos ningún protocolo para esto. Digo, ah, qué bien, en el 2007. En el 2008 o 9 nos mandaron una multa de 300 euros porque emitíamos muchos gases, se ve que habían probado o habían medido algo y emitíamos muchos gases y 300 euros. Como era la primera vez, nos lo perdonaban. ¿Pero qué van a seguir todos los años mirándolo? Pues no, no lo miraron porque no hemos tenido ninguna multa más. ¿Y sabe cuánto pagamos al mes
cada propietario, por el exceso de gasóleo que consumimos, porque teníamos hasta 10 horas diarias, que luego lo hemos reducido en primavera a 8, hemos quitado 2, pagamos 185 euros al mes cada propietario. ¿Qué le parece? Luego, la Diputación tampoco echa nada, porque nosotros hemos mandado muchísimas reclamaciones y no han hecho nada. Otra cosa, antiguamente, cuando empezaron a venir... Bueno, no sé quién puede responder a eso, porque si una comunidad de propietarios tiene 10 horas encendida la calefacción, es cosa de la comunidad de propietarios. Más multas. Yo creo que estaría muy bien que les pusieran más multas. ¿Por qué consintieron no volver a hacer un estudio de esa caldera o a mandar a unos inspectores? Perdone, pero si usted tiene la calefacción encendida, ¿quién le va a decir nada? Pero usted verá. Bueno, yo por aclarar. Sí, sí, yo creo que la diputada nos podrá comentar cómo está la regulación. Déjele hablar a la diputada, por favor. Yo, por aclarar, en la Diputación no realizamos ese tipo de inspecciones. No es la Diputación. Que desde la Diputación no realizamos ese tipo de inspecciones. Será otra entidad. Pero será otra institución, pero nosotros no, por aclarar, quiero decir. Pero, no, es que como ha dicho Diputación, por eso le digo. Yo les he hecho la culpa, pero ustedes son unos estudiosos que nos están ilustrando, que es lo que debemos de hacer también, aprender de lo que está pasando. Pues, a usted no, pero digo, doy de las quejas que tengo y que Diputación no ha hecho nada. Pero si Diputación no tiene que hacer nada, es lo que estoy diciendo, no tiene que hacer nada si usted tiene que ir a eso. Eso, industria. Déjenos seguir, por favor, que tenemos otras preguntas más. Bueno, yo también trataré de limitar mi pregunta a un tiempo muy corto para permitir a los demás que puedan hacer preguntas también. Entonces, bueno, yo tengo muchas preguntas, pero voy a concentrarme en las cosas de la Diputación. Entonces, hay un listado de acciones ejemplarizantes que me ha gustado mucho y estoy de acuerdo con todas. Entre ellas, yo echaría en falta una, y es por qué, por ejemplo, a estas alturas no están todos los edificios inmuebles de la Diputación con paneles solares. Eso yo creo que podía, a estas alturas. Vamos, yo me pregunto por qué todo el País Vasco y toda España no tiene todos los tejados con paneles solares, a estas alturas. Pero bueno, hay poquísimos todavía, la proporción es ridícula. Pero bueno, por ejemplo, las instituciones públicas podían echar adelante con esto y es muy ejemplarizante. La Diputación está poniendo en todos los edificios paneles solares. Bueno, pues vale. Entonces eso arrastra a la población a hacerlo. Pero no quería concentrar mi pregunta en eso, sino en el asunto de las reforestaciones. El asunto de las reforestaciones es bastante turbio, porque, desde luego, si hay un territorio con bosques, bueno, con arbolados, es el País Vasco. Probablemente uno de los más arbolados de Europa, junto con Finlandia, tal. Aquí creo que nos decían que había más de 100 árboles por habitante, o no sé, que teníamos una barbaridad. Entonces, el asunto es que el tener muchos árboles es que tienes un gran almacén de carbono, no un sumidero. Sumidero es distinto que almacén. Almacén soy yo. Yo tengo carbono y cuando me muera ese carbono se va a volver a la atmósfera. Y un árbol, cuando se muera el árbol, o se corte y se madere o se queme, vuelve a la atmósfera. Ese es carbono que lo tiene para un ratito, es decir, para lo que viva ese ser vivo. Donde es el sumidero es el suelo. Lo que hay que cuidar del bosque es el suelo, que es ahí donde se va acumulando la materia orgánica a medio de descomponer y se va formando el suelo, y eso sí que es muy importante porque eso sí que es sumidero. El sumidero es aquel carbono que se sale del ciclo. El que se sale del ciclo y se queda guardado en alguna parte, ese es el sumidero. Y entonces lo que tenemos que fomentar los sumideros, por supuesto, los bosques y, por supuesto, en armonía con la biodiversidad, bosques autóctonos, no plantaciones madereras de otras especies, que y el sistema de manejo forestal que sea respetuoso con el suelo. Eso es lo que yo opino. Vale, bueno,
contestarle el tema de las fotovoltaicas, el poner paneles solares. Bueno, nosotros en Diputación tenemos una comisión de sostenibilidad energética que está compuesta por diferentes departamentos de la Diputación Foral de Vizcaya y tenemos una hoja de ruta. Cada departamento pues, realiza una serie de acciones que están también calendarizadas, etcétera, etcétera. Una de las acciones es pues, la que usted dice, ¿no? El que en los edificios públicos se puedan instalar pues, energías renovables, ¿no? En eso estamos, poco a poco en eso estamos. Sí que es verdad que en todos los tejados tampoco se puede poner, ¿eh? Habría que ver dónde se puede, pero nosotros desde el departamento, por ejemplo, en las instalaciones que tenemos de tratamiento de residuos, por ejemplo, pues en Compostegui, etcétera, pues sí que tenemos ya para el año que viene ya pues esa intención, ¿no? Y además en nuestro plan, en el nuevo plan de residuos de Vizcaya, que va a ir dentro de poco a Juntas Generales para ser una norma foral, es decir, para tener ese calado, ¿no? de ley en este caso. Pues eso sí que está previsto también. Luego, lo del tema del arbolado, etcétera, Vizcaya tiene una extensión de 220,000 hectáreas y de esas 100,000 son de arbolado, ¿vale? Nosotros desde la Diputación Foral de Vizcaya estamos fomentando la plantación de especies autóctonas. De hecho, estamos comprando parcelas que por su interés puede ser por ser corredor ecológico o bien por otras circunstancias tengan un valor importante y bueno, pues queremos tenerlos en Diputación para poder gestionarlos de una forma adecuada y plantar lo que dice usted, ¿no? Autóctono. En cuanto a lo de qué plantar o no plantar, también decirle que el 75% del arbolado o del vuelo o lo que sea es privado. Entonces, nosotros sí que este año a primeros, aprobamos una moratoria al eucalipto para que no se plante más de la que hay. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que en Vizcaya tenemos el pino radiata, que es la especie que más se ha plantado, ¿no? Hace años. ¿Qué ha pasado? Pues que tiene una enfermedad. Bueno, todos los árboles, todas las plantas tienen una enfermedad, pero el pino tiene la famosa banda marrón. Entonces, ¿esto qué ha traído? Pues que muchos propietarios pues hagan el aprovechamiento de su arbolado pues para que los árboles no enfermen y, por lo tanto, no pierdan ese valor. Y han ido, al final, al eucalipto. El eucalipto, sin hacer nada, crece 3 veces. No necesita ningún tipo de cuidado y tiene un turno corto. ¿Eso qué quiere decir? Que en un periodo muy breve de tiempo obtienes beneficios. Entonces, claro, si el 75% de la masa forestal es privada, le sumas pues eso, pues que hay una enfermedad y que muchos propietarios, pues al final algunos pues no se dedican a eso y tienen esa parcela pues para hacer un aprovechamiento en un momento dado y pues aprovecharlo económicamente, ¿no? Bueno, pues volviendo a la moratoria, para frenar eso desde Diputación, pues hemos aprobado una moratoria que es hasta el 2025, que nos va a dar tiempo a poder revisar en su totalidad la norma foral de montes, que es del 94. Y claro, ha habido circunstancias que nos han previsto y que hay que dar respuestas a esas cuestiones, como puede ser la plantación del eucalipto estos últimos años, ¿no? Entonces, esa moratoria va a ser hasta el 25, pero ya estamos trabajando en la norma foral de montes. Yo tengo idea de que el eucalipto es un depredador porque absorbe mucha agua. Sí, absorbe agua, sí. Pero también hay que decir que muchos de los productos que consumimos vienen del eucalipto, ¿eh? Quizás, o sea, la gestión. Sí, quizás apuntar ahí, yo coincido que el suelo es fundamental. Y de hecho, cuando Amaya hablaba de las precipitaciones que se están haciendo más intensas y concentradas, con un tipo de gestión a mata rasa, pues obviamente ahí hay un peligro adicional, ¿no? De que perdamos el suelo que tenemos, que ya está degradado cuando llevas 3-4 turnos de tala, ¿no? Y yo creo que eso es importante. También hay que ser conscientes que el sector forestal está dándose cuenta, más o menos, de esos peligros y están empezando a pensar que a lo mejor tendrían que cambiar a modelos de gestión, primero, más sostenibles en 2 sentidos. Uno, en que sean especies autóctonas o especies, mezclas de especies. Y segundo, extraer productos maderables de larga vida, porque actualmente en el País Vasco el radiata y el eucalipto es eso, para pasta de papel o para palé, básicamente, ¿no? Entonces, si uno
produce productos maderables de larga vida para la construcción, para muebles de calidad, etcétera, ventanas, estas cosas, los productos maderables también son un reservorio de carbono que tiene una vida más larga que la pasta de papel o que los palés, ¿no? O sea, que yo creo que el sector se está empezando a dar cuenta, ¿no? Lo que pasa es que transformar ese sector pues es complicado, es difícil, porque las parcelas son muy pequeñas, han entrado empresas a gestionar parcelas de usuarios que no las gestionaban, con prácticas abusivas que los propios propietarios están quejándose, están destrozando las pistas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que sí que hay una especie de, bueno, está empezando a haber una especie de revolución un poquito en el sector, esperemos que impulsada también por la propia Diputación y que las cosas vayan entrando en algo más razonable. Sí, por otra parte, en el sentido que dices de una gestión sostenible, hay que certificar también, es decir, al final el aprovechamiento tiene que llevar un certificado y para obtener ese certificado, entre otros, tiene que haber unas buenas prácticas, el que la entresaca o tal, pues sea el aprovechamiento se haya hecho de una forma pues sostenible, ¿eh? ¿No? De la forma más sostenible posible. Muy bien, creo que tenemos una pregunta ahí al fondo, por favor. Hola, buenas tardes. Yo quisiera saber de la energía eólica, porque está en otras comunidades autónomas y en los montes está todo lleno de molinos. Y aquí en el País Vasco no. Están los montes que no hay ninguno. ¿Qué me podéis contestar a eso? Yo creo que es una energía muy natural, ¿no? Sí, bueno, al final, claro, para poder instalar esos parques eólicos se tienen que dar unas circunstancias, ¿no? Del viento, etcétera, ¿no? La altura, bueno, pues eso, todo eso hay que mirarlo, ¿no? Sí que es verdad que hay diferentes proyectos de diferentes empresas y, bueno, nosotros desde Diputación, pues todo lo que sea el que aporte, pues que seamos más autónomos energéticamente, ¿no? Además, visto lo visto ahora con el tema de Ucrania y que sea una energía renovable, pues bienvenido sea. Eso sí, nosotros también tenemos que velar por la protección del medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, esos parques eólicos, si cumplen todos los requisitos medioambientales que se requieren, pues evidentemente pues, se instalarán. Pero bueno, todavía de momento, bueno, ya sabéis que en el Monte Oiz, por ejemplo, sí que hay un parque eólico, pero bueno, pues de momento no hay proyectos, que se barajan diferentes proyectos, pero todavía no hay nada concreto. Sí, buenas tardes. Dirigido a los científicos, de todas las catástrofes que nos acontecen, la única que no me cuadra a mí muy bien es la del descenso de las precipitaciones, porque si el agua del mar está más caliente, porque nos enseñaron de física, habrá más evaporación y todo lo que se evapora al final acaba cayendo. No sabemos dónde, ni cuándo, ni de qué forma, ¿no? Pero globalmente entiendo que habrá un aumento de precipitaciones. Igual todas van a Pakistán y es una catástrofe, pero bueno, no sé qué piensan ustedes. Yo no puedo decir mucho de esto porque no es mi especialidad. Quizá bueno, José sepa, ¿no? A ver, es verdad que hay más evaporación, pero también la atmósfera tiene más capacidad de albergar vapor de agua. O sea, el vapor de agua se está quedando en la atmósfera, lo cual es un problema grande, porque el vapor de agua también es un gas de efecto invernadero. Y luego lo que está ocurriendo también es que esas precipitaciones que están cayendo, lo que ocurre es que se están concentrando. Por ejemplo, ¿os acordáis que hubo unas inundaciones que mataron 500 personas en Alemania a principios de año? Eso fue una confluencia de varios factores que ya se venían prediciendo y que no nos hacían caso, ¿no? Una evaporación enorme en la cuenca mediterránea, porque el agua del mar en superficie está a 31 grados en verano. Esa bolsa de vapor de agua, si uno hace las retrotrayectorias, se va al sur de Alemania. El vórtice polar, como se está deshelando el Ártico, se está derramando. Entonces, una bolsa de aire frío del vórtice polar y un Atlántico a 21 grados, que lo habéis comprobado este verano, que os habréis bañado a 21 grados en el Atlántico, ¿verdad? Otra masa de aire húmedo que confluye encima de donde está la confluencia del Arno y el Rin, ¿eh?
pues 150-200 litros por metro cuadrado en 72 horas. O sea que son las dos cosas. Una, hay más vapor de agua en la atmósfera y dos, cuando cae, cae más concentrada, no cae como lo estábamos acostumbrados aquí, ¿no? Y yo recuerdo una presentación que hice, nada más llegar al País Vasco, hice una presentación a emergencias. Y yo les decía, está cambiando el régimen de precipitaciones, hace 7 años. Y ellos me decían, no. 7 años más tarde tenemos evidencias de que está cambiando el régimen de precipitaciones. Y eso es fundamental. Primero, porque nuestra vegetación no está acostumbrada a estas sequías tan largas. La vegetación templada no está tan acostumbrada a estas sequías tan largas. Por otro lado, los sistemas fluviales tampoco están acostumbrados a recibir ese volumen de agua en tiempos tan cortos. O sea, que vamos a tener problemas aquí en el norte que en otros sitios, en la cuenca, en la parte mediterránea, no ocurren porque son en sistemas que están más adaptados a esas cosas. O sea, por un lado, dice, los extremos aparecen más en el sur de España, por ejemplo, o en el sur de Europa, más al sur, pero si aparecen aquí, aunque sean más ligeros, como nuestros ecosistemas no están adaptados, nuestros sistemas de drenaje no están adaptados, vamos a tener muchísimos problemas. Bueno, gracias. Arrastión de Noi, buenas tardes a todos. Estuve ayer también en la conferencia que hubo y en la de hoy, y no se ha hablado ni una palabra sobre la geotermia. ¿Qué pasa con la geotermia? Yo creo que es una energía renovable, limpia, y nos la da a Machu. Lo poco que he oído es que la geotermia superficial, que es la que se tiene a mano, pues debe ser cara, hay que hacer mucha obra y no. Yo he hecho un estudio para mi casa, si quieres lo compartes, ¿vale? Perfecto. Nosotros teníamos una caldera de gasoil y la queríamos cambiar, e hicimos un estudio para ver si poníamos solar, geotermia o aerotermia. La geotermia tenía sí que era viable, pero teníamos que hacer un pozo de 40 metros y parece ser que, bueno, que los tubos se pueden dañar si el sustrato es rocoso y que a lo mejor había que hacer mayor. Bueno, nos dijeron que podíamos tener problemas. La superficial, teníamos que levantar todo el jardín. Entonces decidimos que no, porque eran 1.700 metros cuadrados y no íbamos a levantar el jardín. O sea que para una casa nueva, sí que es más rentable y viable la superficial. La de profundidad, si el sustrato lo permite, también. Nosotros, al final, en nuestras circunstancias, hemos puesto una aerotermia que nos consume 1 kilovatio y nos devuelve 5. Y el próximo paso que queremos dar es complementar la aerotermia con unas placas solares, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno pues tiene que ver un poco sus circunstancias, pero las tres tecnologías están disponibles aquí, y te pueden, al menos nosotros nos hicieron el estudio en unas semanas. Estamos un poco fuera de tiempo, creo ya, porque con perdón para la... Estamos a gusto. Y yo no me resisto a no hacer una pregunta. Ha salido un momento, ¿no? La guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania, en principio, es muy molesta para todo el mundo, especialmente para los ucranianos, pero también para nosotros. Sin embargo, igual puede ser una oportunidad de rebajar nuestras ansias de consumo, porque no nos queda más remedio. ¿Hay alguna evaluación de estos impactos que anden por ahí, aunque sean un poco verde todavía? Porque... Bueno, está empezando, ¿no? Y lo veis todos en las noticias. El hecho de que haya que reducir el consumo está incrementando la eficiencia energética. O sea, estamos consumiendo menos, o sea, estamos siendo más eficientes en el consumo, estamos despilfarrando menos. Y antes de que entraran en vigor las medidas famosas del gobierno, ya se había reducido un 9% el consumo. O sea, que uno de los factores de la transición energética que a veces dejamos de lado, pero que es muy importante, es la eficiencia y la reducción del consumo, o sea, ser más eficientes consumiendo. Entonces, la guerra de Ucrania lo que está demostrando es eso. Alemania, por ejemplo, tiene un mix eléctrico devastador, ¿no? Porque ellos no lo dirán, pero tienen un mix muy cargado de carbón y de gas, ¿no? Entonces, bueno, la guerra de Ucrania puede ser un incentivo para que Alemania se descarbonice a una velocidad de vértigo, Entonces, yo creo que eso puede ser un incentivo importante, ¿no? Va a depender un poco de si las renovables pueden penetrar a mayor velocidad, pero España ya tiene una penetración de renovables muy importante, ¿no?
Y no lo he dicho, pero Europa ha decidido incrementar su ambición de reducción de emisiones al 55% para 2030. Estaba en un 40%, he visto que Vizcaya está en 34%. Y bueno, ahí los sumideros también tienen que jugar un papel. Europa en su conjunto tendrá que secuestrar 225 millones de toneladas de CO2 utilizando sumideros biológicos a 2030, de lo cual a España le tocan 43 millones anuales. O sea que al final, digamos que la ambición está creciendo. El poner debajo todas las piedrecillas depende un poco de la gobernanza multinivel que hablaba Maya, de que sea coordinada, de que la ambición política siga ahí y de que existan los incentivos adecuados, pero también depende del comportamiento individual. O sea, lo que también va a moderar mucho esas emisiones va a ser la demanda. Y la demanda depende de un cambio de comportamiento también en nosotros como ciudadanos, ¿no? Muy bien, yo creo que para no salirnos de aquí voy a ofrecer un minutito de conclusión a cada una de las dos participantes. Como has estado hablando tú ahora, mejor se lo dejo primero a Maya para que diga algo para terminar y ya cerramos la... Sí, bueno, lo que decía antes, ¿no? Que al final es una cuestión de todos, que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena y muchas de las medidas nos las sabemos, ¿no? Las costumbres, los hábitos que podemos adoptar, que son simples, pero bueno, pues tenemos que reflexionar y realmente aplicarlo, porque esto no espera, esto ya está en marcha y es imparable, quiero decir, que aunque creamos que nosotros como individuos no podemos cambiar nada, lo que hagas tú, lo que haga el compañero, el vecino y tal, al final eso sí que tiene un impacto, ¿no? Y eso es importante, que empecemos desde nosotros mismos, ¿no? Y luego estamos las instituciones también para eso, ¿no? Y con una colaboración público-privada, pues para poder llevar a cabo esas políticas y esos programas en contra del cambio climático. Muy bien, José. Yo creo que solo decir que un territorio como el de Vizcaya tiene un reto importante porque es un territorio muy industrializado y el desarrollo está basado en el uso de energía basado en combustibles fósiles. Por tanto, el reto aquí de descarbonizar es importante. La dependencia energética de Euskadi también es un tema relevante que puede impulsar que penetren mejor las renovables, que tengamos el desarrollo del vector del hidrógeno, que el hidrógeno es un vector, ¿eh? No es una fuente de energía. Uh-huh. O sea, para producir hidrógeno verde hace falta energía verde. No nos olvidemos de ello, ¿no? Y luego decir que, bueno, pues que están apareciendo conceptos muy interesantes, como el de la circularidad, que si yo le pregunto a mi madre, pues ella hacía economía circular, porque después de la guerra no había otro remedio, ¿no? Pues ahora estamos volviendo a esos temas de circularidad, de reciclaje, ¿no? De ser más eficientes en el uso de recursos y el uso de energía. Y después, bueno, pues hay sistemas como el alimentario, en donde hay mucha cabida para reducir emisiones también, ¿no? Yo pondría un punto de cautela en el tema de los sumideros biológicos, quizás porque soy bióloga, ¿eh? Es decir, hay que tener cuidado porque las expectativas que se están generando son muy grandes, pero hay que tener en cuenta que son sistemas muy vulnerables al cambio climático. Y como muestra un botón, pues las enfermedades que se agravan o una sequía como esta, ¿no? Y las proyecciones se hacen con modelos que no incluyen los impactos del cambio climático, ¿eh? Entonces, los sumideros para mí son importantes, yo no digo que no, pero tienen que ser adicionales a los mayores esfuerzos posibles en otros sectores. Bueno, muchas gracias. Antes de terminar del todo, quiero hacer un poco de propaganda de la última sesión de este ciclo del cambio climático, que tendrá lugar en este mismo local el viernes y que traerá a Julen Recondo, especialista medioambiental, Premio Nacional de Medio Ambiente, y tratará fundamentalmente sobre una respuesta institucional al cambio climático, que es la Ley Vasca de Transición Energética y de Cambio Climático de Euskadi. Moderará o animará, depende de cómo esté el ambiente, Joseba Sobrino, secretario de la Junta Rectora de la Comisión de Vizcaya de la Real Sociedad Vascongada. Y sin más que agradecer a las ponentes su trabajo y a todo el público la asistencia, pues levantaremos esta sesión. Buenas tardes a todos.